pelonera. No, no, la frente ya era antes. No, de pelona. Sí. No, pero sí tengo aquí pelona. A mí que de chiquito me empezó la pelona. Nada más. Pues tener ilusión. Mírame la pelona. De chiquito me empezó la pelona y ya te me queda bien. A ver, le digo. Hey, Chiclín, una pregunta para vos. ¿Seria? ¿Por qué hasta el último día que te vas tenés buen carácter, buen humor? Estás acá enfrente, no te has ido en ningún momento. ¿Por qué el último día, Chiclín? Es que quizás disfruta que ya no va a estar conmigo. Sí, se va a ir. Sí, se va a ir, a mí me lo dijo. Se va a ir. No, se va a ir. Me hace que se va a ir. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Uno hay que disfrutar en los días como que fuera el último día. Y el último día de la muchacha. ¿Ah? Se la lleva Calela. No. No. El pelón. ¿Qué va a hacer la camisa? Entonces Calela, el pelón. El pelón. Ah, entonces ya va. Ah, la pareja de los dos pelones. Con razón que los dulces esos que nos trajo, ¿cómo se llamaba? Catherine. Eso, a cada rato anda la Daisy, pelón pero rico. Ay, es que me acuerdo el de allá de Estados Unidos. No, de acuerdo. El de allá. También era bien peloncito, está brillosito. No, ya es, pues. Ya es. Ay, pues sí. Solo de visita viene, Navidad, cosas así. ¿Va, Chiclín? No, por ahí andaba hace poco. No, viene seguido, pues, pero en fiestas especiales. Semana Santa, Navidad, 10, 15 de septiembre. Andado. Ah, sí, pues. Pues él viene seguido. Ah, ese día la Chiclín fue temprano, ¿de acuerdo? ¿Cómo a las 4? ¿De qué, güey? Mal acostumbrada. Oh, hay más colores para escoger. Oh. Este me llama la atención. No, este no es muy oscuro. Solo para que vean los botecitos que le llama la atención. ¿Y esto es un mate? Sí. Todo. ¿Y cómo hicieron para quitarle la del labio? Tengo que pensarla bien, bien, porque me costó quitarme el primero. Pero te lo quitaste. Pero me no, muy oscuro. ¿Muy oscuro? Sí. Oscuro, es que es oscuro, es que porque si le echamos un oscuro ella amarilla y le echamos un color oscuro no va a comer. Y el chele que le puede prestar las acuarelas de él. No, habla algo sensato que no, es el último día de Kevin ahora también. Sí, está loco, va. No, pero le sale buena locura. Mira dónde anda dejando las pestañas este. Mire. No. Tú no se va a ver tan extraño. No se va a ver. Ese. No, está entre este y este. No, préstame tu mano. ¿Y este pues cómo queda? La mía, chato. Pues, María. Es que estaba dando el base como va a poner en el open. Vaya, mira este, qué bonito está. Ah, ¿está mejor? Está bien. Pero da con él. Pero también tiene que dar con el vestido. Él también, mira. Pero yo creo que algo así que le resalte. Porque este se le ve bien, pero le falta más color. Este que le eche a todos más vivo. De todos modos. ¿Cuál es el que le echó a la vez? Pero sí, quizás este está este mejor. Este está mejor. Pero este está y mejor si no da todo con el vestido. No, es que no es que te dé con el vestido, pero acuérdate que ocupas traje de fantasía, llevas traje de opening y tu traje es rosadito. Sí, el de los de atrás. Sí, el de los. Ah, el de opening, sí, es cierto. Ya para el de gala. Ya para el otro. Ah, pues el otro, como es el estilo del vestido, que ponga uno un labial azul. No, pero con una. Como andan buscando que les combine. No, pues. No se puede poner cualquiera, porque vamos a ir puras payasas. Uh-huh. ¿Cerrada, Juan? Ya, Luis, está muy chula. Pero es que no, muy pálido yo es todavía. Vamos a decirle, pues. Quizás necesite más. Es que si Kili no fue a decirle como lo que quería. No, yo quiero. Es que él sabe lo que quiere, pues no es primera vez que maquilla también para esto, ¿va, Kili? Sí, miren, en realidad, como les digo algo. Ahí ve cuando son estos eventos se les tira un maquillaje estándar a cada una de ellas. Ajá. Porque no ocupan solo un vestuario, sino que ocupan varios vestuarios. Eso. Y se tienen que ir ubicando. Sí, es verdad, Estelita lo que le falta es labial y le hace falta un poquito más de acá, de contorno y de iluminación. Pero es poquito, eso se puede hacer ya en el último retoque cuando ya estés con el vestuario. Ahorita por ende algunas se les va a caer un poco el maquillaje por el calor, aunque no anden caminando, pero por el calor. Mejor que anden bastante al final de todo, si no van a andar como mi frente toda brillosa. Ajá. Ya.
Ya. ¿Qué estás haciendo, hombre, vos, bicha? La margarina viene a reír de vos. Ay, yo ya vengo a mirar el sistema del fobial. Ey, hagamos esto, pues, Kili. Hagamos esto. Ahorita que está la margarina. Vaya, miren. Niñas, vengan para acá todas las niñas. ¡Niñas! ¡Proyecto! ¡Pose! Saliste, pues, vos, niña. Pásenle para acá. Vaya, miren. Ahorita vamos a ver. Mire, pues, hasta ver que el último día la de Isi anda bien activa. Bien raro. Yo feliz. A disfrutarlo. Bien raro. Qué rara sos. Vamos Daisy a hacer ahorita una dinámica. El último día venís a hacer como te necesitábamos aquí. Te voy a dar 10 papelitos. Cada mejor día muy especial. Bueno, sí, tenés razón. No, todos los días son especiales y vos lo sabes vivir. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Que me está diciendo que le dé 10 papelitos para todos poner besos. Imagino que cuando se va a ir hasta vaya a soñar conmigo, vaya a querer. Ay, vote por mí. Vaya, ahorita tienen 2 minutos para hablar con sus compañeras y pedir votos entre ustedes mismas. Ay, yo, aunque sea allá. No. Vaya, espérenme, vaya, escuchen. Tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La norma, la Abby. La mona. ¿Y la mona? ¿Y la mona anda por ahí libre? Sí, libre. Acabo de ver la mona. ¡Mona! Ah, es que sí, pey. Fue cuando estaba... Ajá, cuando estaba ahí fue que no. Vaya, vaya, la mona, pero allí creo que anda haciendo la mona. Ah, vaya, vaya, ya está parada. Venga, mona, la necesitamos. No le dije porque la acababa de la mona habla haciendo la magia, anda ahorita. Vaya, entonces. Es que la verdad. Vaya, entonces tenemos a 1, 2, 3, 4, 8, va a poner la Norma y la Abby, que están allá abajo, los dos, supongo. Ah, sí, va chivo. Entonces, escúchenlo. ¡Mona! Escuchen los lineamientos, se los va a dar Kili, dele Kili. Vaya, ahorita a cada una yo le voy a pasar lo que es un papelito. Okay. Aquí ustedes van a considerar quién fue la compañera más integral, la compañera más completa, la compañera que merece que le demos el título de Miss Simpatía. Pero lo vamos a hacer así como Survivor. Vamos a estar, ¿verdad? Yo les voy a hablar a cada una de ustedes, les voy a dar un lapicero. Y ustedes van a poner el nombre, van a doblar a la mitad y yo voy a levantar y usted lo va a meter y automáticamente lo voy a cerrar. Ya cuando estén los 10... Doblen en 4 para que no pase lo que pasó ahorita. Ya cuando estén los 10, vamos a abrir esto de acá y vamos a ir contando voto por voto. ¿Entendimos? Sí. ¿Les vuelvo a explicar? No. Ay, por fin, gracias a Dios, hay algo que... Kili, vaya, así como le dijiste, es como que ahorita mismo vamos a saber quién es. Sí, lo vamos a hacer... Sí, pero solo lo va a saber usted y mi persona. Y la cámara. Y la cámara. Pero no sería mejor como una sorpresa más al final. Mejor. Ajá, sería ajá, mejor. Pero que voten ahorita y ya después. Sí, sacamos. Después lo hacemos. Mejor en el momento ahí lo. Pues son 10 nomás, así ve 1, 2, 3. Ahí se deja rápido. La... Y que nadie sepa. Ajá. Mejor solo se deja y que nadie sepa. Ya la en, la mesa de los premios se puede dejar o en la. Pero tiene que ser una caja cerrada. No sé si puede conseguir una caja que sea cerradita. No, porque aquí le. Le vamos a poner aquí, ve, algo. Algo, porque si sí le mira elegante, vaya, chivo. Ah, cincha o algo. A la mesa de ahí de los regalos, alguna cosa que vaya una por una y que ya esté puesto ahí, lo deja y se viene. Ajá. Una por una, no, vamos a ver a quién le va a dar su nombre. No, pero es que una por una la va a ir anotando y lo va doblando y lo va a ir metiendo. Y de ahí lo vamos a cerrar. Ya unos minutos antes del evento lo vamos a abrir. Y vamos a ver quién va a ser, ¿verdad? No minutos antes del evento, a minutos antes de la premiación. De puede la premiación. Ser. Sí. Lo vamos a abrir y vamos a ver quién ha sido la ganadora para pasarle el dato a la presentadora, quién fue la misma. Ah, exacto, así sería así mejor. Que tome cada quien su papelito. Vaya, entonces ya entendieron, ¿verdad? Y como aquí estuvimos hablando, tal vez no hubo una compañera, porque como aquí dicen que se tratan de metidas si alguien trata de ayudarle, ¿verdad, Chiclín? ¿A cuánto le diste metida vos? A todas, ¿verdad? Cuando trataron de... No a todas. No a todas, yo... Vaya, pero... Hola, a mí me decía metida. Sí, gran chica. Que sí, solo a él. Sí, feo el modo de la chica. Ay, yo... Chiclín, verás cuánto... Chiclín. No sabes cuánto voy a descansar hoy que te vaya, Chiclín. No sabes cuánto voy a descansar hoy que te vaya vos de estarme amargando. Pero si no le voy a salir por el sarcasmo, Daisy, no te vayas, no te vayas. Sí, lo dijera en forma de sarcasmo, pero como no. Ajá. Lo bueno es que como los otros dos nos vamos ahora, hasta combinada hemos venido. En 4, por lo menos.
No, Nayeli, así la va a enseñar al público. Cuando la ves en cuatro, le va a especificar que no. Vaya. Entonces me voy a ir. ¿Y Kili, el nombre o el número de candidato no, también nombre, se puede? Nombre y un nombre y un apellido. No se acuerdan el número. No, nombre. No, sí me acuerdo. ¿Qué número sos vos de candidata? La 3. ¿Qué número sos vos, Alejandra? 8. Ah, pero vos no te acordás cuál es ella y cuál. Ah, no, okay. Mejor el nombre. Un nombre y un apellido. La Bessy tiene razón. Bessy, ¿sabes cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Pues la Bessy. La derecha y esta la izquierda. ¡Eso! ¡Por fin aprendió a hablar! Ah, llegó la Abby, también se le falta la norma. Abby, sí, estamos completos. Vale, entonces lo vamos a hacer. Vaya. Entonces, la Abby quizás le mira un poquito mejor, mi. Le veo. Como es morena, cama. Le veo un poquito más iluminada la cara. Pero la, vaya, ella se mira más iluminada, pero la mona se mira muy opaco. Quizás brillo le falta a ella, porque a veces te piden un brillo bastante, ¿verdad? Pero sí, solo brillo creo que le falta a la mona. Sí, brillo. Brillo. Vaya, entonces escuchen. ¿Cómo le decía? Tal vez no hubo una compañera. Empezar con las que llevan extensiones, por favor. Tal vez no hubo una compañera que, digamos, nos anduvo impulsando porque tal vez tenía miedo que le dijeran metida o por lo que fuera. Pero lo que tienen que ustedes evaluar es quién es la que siempre se mantuvo en los ensayos más formal, apoyando a Kili, digamos que si el día decía, vaya, vamos a empezar con el otro, con el opening, por ejemplo, vaya, démosle pues el opening, y así como impulsarla, vamos chicas, no nos demos por vencidos, saquemos esto adelante, tal vez con la forma de hablar o de ella hacer las cosas, estar ahí primero en la hora del ensayo, dar ejemplo, exacto, como por ejemplo que decía, estaban todas abajo en la tarima, de la tarima, ¿va? Y decía Kili, vaya, vamos a empezar con el ensayo, la primera que estaba ahí, vaya, démosle, o la primera que estaba aquí también temprano y que estaba ya preparada, lista, que nunca llegó tarde, que nunca, o sea, porque a través de eso la estaba impulsando a ustedes, démosle, así tenemos que hacerlo todos juntas. Vaya, entonces, ese papelito van a escribir, nadie tiene que ver qué número, nombre. Un nombre y un apellido. Nadie. Cabalito, los 12, mira, como que ya sabía.